Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a ver. Ok. Entonces, como ya hemos quedado, vamos a resolver uno de los ejercicios de examen. Entonces, hoy tenemos 28. Y pues vamos a ver. El primero de los que vamos a escoger es uno de los ejercicios de la categoría de ejercicios 1 y pedía demostrar que la siguiente, bueno, pedía determinar si la siguiente fórmula producía un método consistente y si lo era, determinar el orden de error. Entonces la fórmula era esta. Y ok. Entonces, esto es prácticamente resolver o para resolverlo. Solo había que ver o elaborar el teorema de Taylor para extender o expandir y de t sub j y de t sub j más 1 y más 2, quise decir. Entonces, a ver. Y de t sub j más 2. Así nos va a quedar, si lo centramos en t sub j, nos debe de quedar esto. Este está dos pasos hacia adelante, así que es 2 por K. Deprime en T sub J. Y luego sería 4K cuadrado, 4K cuadrado sobre 2, o sea, 2K cuadrado. Y deprime en T sub J. Y en sí no sabemos cuánto vamos a utilizar, entonces puede ser un tercero. Y vamos a tener entonces 8K a la 3 sobre 6, que quedaría 4K a la 3 y sobre 3. Y triple prima de T sub J y así. Lo mismo para Y de T sub J más 1. Sería Y en T sub J más K por Y prima en T sub J más K cuadrado sobre 2. Y prime en T sub J. Y aquí sería K al cubo sobre 6. Y T prime en T sub J. Y los demás términos. Y por otro lado tenemos el Y de T sub J. Aquí, que su expansión en serie de Taylor, pues es solamente eso. Entonces ahora, toda esta primera ecuación, todo esto primero hay que multiplicarlo por alfa menos 1, o sea, menos 1 menos alfa. De ahí toda esta, hay que multiplicarla por 2 veces 2 menos alfa. Y esta última hay que multiplicarla por alfa menos 3. Después el resultado lo vamos a dividir entre 2k y vamos a despejar para la derivada. Ok, entonces, bueno. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, todo lo del lado izquierdo va a ser exactamente esto. Porque así lo construimos. Entonces, a esto solo para simplificar le voy a llamar una, a ver, una Y mayúscula sub J. Entonces, Y mayúscula sub J, que es todo esto de acá arriba, para no escribirlo de nuevo, pues va a ser. Y aquí voy a agrupar término a término. Entonces, y de t sub j, voy a tener alfa menos 1 de la primera. De ahí, del segundo serían más 4 menos 2 alfa. Y la tercera sería más alfa menos 3. De este primer término, lo que notamos es que todo esto es S0. ¿Sí? Que era algo que se esperaba. De ahí, para la primera derivada, tenemos más k, ese k siempre lo voy a tomar de factor común, y' en t sub j, y entonces voy a tener 2 veces alfa menos 2, por este 2 de aquí, y para el otro, solo voy a tener más 4, menos 2 alfa. Entonces de aquí queda simplemente 2.
y hacemos el término para la segunda derivada, tendríamos k cuadrado y' de sub j, y estaría multiplicado por, a ver, tendríamos de nuevo 2 alfa menos 2 por el primer término, y por el segundo se simplificaría este 2 de afuera con este que se está dividiendo, y quedarían entonces más 2 menos alfa. A ver. Permítanme, quiero decir. Tengo todo bien. Y 2 alfa menos 2. Y aquí. Y 2 menos alfa. Okay. Y este solo se cancela el 2, pero el alfa queda solo 1. Aquí debería quedar solo alfa, ¿verdad? Vamos a ver. Correcto. Bueno, entonces, y prácticamente el tercer término no hace falta hacerlo porque si esto no se canceló, pues ya hasta ahí nomás vamos a detener nuestras derivadas. Este tercero lo agregué por si este se cancelaba. Y al menos que me he equivocado en un cálculo ahorita. Con estas multiplicaciones debería estar bien así. Entonces, Nick, una tengo una más. pregunta. Dígame. ¿Por qué el error? Ah, no, perdón, olvídalo, lo confundí. No, era que, ¿por qué quedaba así? Dado su J nada más, pero pensaba que era solo O de K, pero lo confundí. Se prosiga, por No, favor. no, no, está bien. Bueno, y pues bueno, este tercer término lo podríamos hacer también, pero como este no se canceló, les decía, entonces solo lo voy a agregar a los puntos suspensivos que hay aquí. Entonces, de aquí vamos a tener que este se canceló, y de aquí me queda 2k por y' en t sub j. ¿Verdad? A ver, si me preguntan si esta es una manera más corta de cómo hacerlo, que le hizo por paso. Ah, ok, lo que pues sucede es que en este caso, pues prácticamente, o sea, si seguimos los pasos, queda casi, casi que igual, o sea, no es mucha la diferencia. O sea, lo que sucede es que aquí no era exactamente la idea hacerlo con los cinco pasos, porque con los cinco pasos nunca podíamos determinar el tau sub j. El tau sub j estaba dado en la tabla. Entonces, si nosotros queríamos encontrar el tau sub j, era necesario hacerlo con el teorema de Taylor, con la serie de Taylor, porque básicamente lo que queremos es ver que se cumpla esta igualdad. Así que lo de que produzca un método consistente. No era tanto llegar a a cuál iba a ser el método, que eso no estaba muy complicado, solo era de poner esto con f. Entonces, y despejar para y sub j más 1. Entonces, no era tanto construir el método como tal, sino ver si era consistente. Y para ver si es consistente, solo hay que ver que la derivada tenga un error de truncamiento que tienda a cero. Entonces, bueno. De aquí tendríamos este y sub j, este término se va, luego tenemos 2k y' en t sub j, y este término que sería más alfa k cuadrado y' en t sub j. Ah, ok, creo que ya entendí entonces. Entonces sacó cada una de las series de Taylor, luego las unió. Sí, creo que ya entendí cómo lo hizo. No, sí, este es un poquito más corto. A ver, la otra pregunta, pero teniendo el método, también se puede verificar si es consistente con el polinomio de Taylor. Sí, es correcto. Es prácticamente lo mismo lo que estamos haciendo. Son en esencia versiones equivalentes.
Entonces, si construimos el método a partir de esto y luego hacemos polinomio de Taylor para llegar al tau sub j, pues sería equivalente, solo que es como dar un paso en una dirección y luego dar dos pasos en la otra. Pero en sí se puede de la misma manera. Es como ir en lugar de línea recta, es como hacer una parada primero. Así. Ok, entonces, y los puntos suspensivos acá, de todo lo demás. Entonces, aquí vamos a dividir entre 2K para tener esta parte de aquí. 1 sobre 2K por Y sub J. 1 sobre 2K Y sub J. Y voy a traer todo lo que no sea la derivada. Todo lo que no sea la derivada que está aquí. Que en el momento que se divide entre 2K ya va a tener coeficiente 1. Entonces todo lo demás lo voy a traer para aquí. Entonces va a ser menos alfa K sobre 2, Y prima tau sub J, perdón, T sub J, y menos los otros términos. Todo eso va a dar igual a Y prima en T sub J. Entonces de aquí comparando, Y prima en T sub J igual a 1 sobre 2K, Y mayúscula sub J, que eso le llamé a toda esta expresión. Eso significa que, por lo tanto, el tau sub J sería igual a todo esto de aquí. Sobre 2 menos todo lo demás. En resumen, el tau sub J es O de K. Y cuando ya lo tenemos aquí, ni siquiera hace falta dividirlo entre K. La división entre K ya ocurrió en el momento en el que pasamos esto a dividir. Entonces aquí no haría falta hacer la división entre K porque la estamos haciendo en el proceso. Cuando partíamos del método, ahí sí hacíamos la división entre K porque básicamente no hacíamos la división en el proceso. Entonces, al final de cuentas, el método queda O de K o de orden 1. Así que entonces, tau sub j tiende a 0 cuando k tiende a 0, lo cual implica que el método es consistente, implica que la fórmula de aproximación ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Produciría un método consistente y pues el orden de truncamiento es este de aquí. Está. Y pues ese era uno de los primeros ejercicios. Y en este caso, pues, no se pedía construir el método y si hubiese construido el método, se pudiese haber pedido si era estable. Okay. Ah, ok, con respecto a la pregunta que me hacen, si aquí hubiese quedado que es orden 1 entre K, ahí no hubiese sido consistente. Porque esto no tendería a cero, sino que iría a infinito. Bien, ahora vamos a hacer uno de los ejercicios 2, que estos de los ejercicios 2 eran bueno, el que vamos a hacer es uno de los que había que reemplazar en el método de integración por el polinomio de Lagrange. En este caso vamos a hacer el cúbico, aunque es el más largo en sí, pero vamos a hacer el cúbico, perdón, el cuadrático, quise decir, con tres puntos. Entonces, básicamente lo que decía es que en el paso 2, que era básicamente este, partíamos de aquí. Aunque bueno, pues como no todos tienen el mismo problema, entonces voy a decir, es que este decía
Suponga que en el paso 2 de los métodos de integración, esa parte se lo digo así, f de t, y de t se cambia por el polinomio cuadrático. Que interpola a f. En los puntos t sub j, bueno, aquí sí, sería t sub j menos 1. Y lo voy a poner así, f sub j menos 1, que es lo mismo que tenerlo evaluado en t sub j menos 1 y y es evaluado en t sub j menos 1. El otro punto era t sub j, y de t sub j, bueno, f de sub j. Y t sub j más 1, f sub j más 1. Ok, y sobre la última pregunta que me hicieron, pues ese, vamos a ver si nos queda el chance de hacerlo hoy, si no vemos, lo hacemos mañana. Pero ese sí, lo podemos hacer. No, no habría problema. Si logramos terminar este ahorita, lo hacemos sin problema. Aunque creo que ese era de los problemas 4, así que eso sí o sí tendría que ser mañana. Pero sí, ese, de hecho, es el que pensaba hacer. Listo. Entonces, bueno, estábamos aquí. Y después de eso decía que había que sustituir el polinomio que interpola f en esos puntos en la integral, luego integrarlo para conseguir este método, y sub j más 1 igual y sub j más k sobre 12, y va a quedar 5f sub j más 1 más 8. F sub j menos F sub j menos 1. Y luego ver si el método es estable. Este método que está aquí es estable. Es A estable. Para el inciso B, de hecho, no se requería en ningún momento del inciso A porque ya se le daba el método. Entonces, estos eran incisos independientes. Entonces, vamos a hacer el inciso A. Ok. Entonces, primero, el polinomio que interpola f. P de x que interpola f en estos puntos, pues en sí va a ser, primero, la imagen en t sub j menos 1, dividido entre las expresiones de los polinomios de Lagrange, ¿verdad? Que es esta productoria de x menos xj y xi menos xj, donde i es distinto de j. Entonces, esta era la expresión de los polinomios. Entonces, toda esta parte de abajo es la que voy a escribir aquí. Sería, para el j menos 1, sería t sub j menos 1 menos t sub j. Y t sub j menos 1 menos t sub j más 1. Y arriba sería t menos t sub j y t menos t sub j más 1. A ver. Y esa es la primera parte de los polinomios. Ahora, este es el que se llama L1. Luego el siguiente para F sub J iría dividido entre T sub J menos 1, T sub J menos T sub J más 1. Y en la parte de arriba sería X, ¿no? Es T. T menos T sub J. T menos. A ver, es j menos 1 el de aquí, y este es j más 1, porque aquí estamos utilizando el punto de en medio, y el tercer término sería f sub j más 1, dividido entre t sub j más 1 menos tj, t sub j más 1 menos t, a ver, este es j menos 1 y este es j. Y aquí t menos tj menos 1, y t menos tj. Que okay, este es el polinomio que hay que sustituir por f. Entonces, ¿qué sucede? Pues, en sí, el método como tal, él dice que
y sub j más 1 va a ser y sub j más k, y déjenme ver entre qué está dividido. A ver. Permítame. Se me quedó pegado a la pantalla. Ups, se cerró más bien el libro. Okay. Ah, no, es solamente la integral. El k todavía no ha salido. Entonces es y sub j igual a y sub j más 1 igual a y sub j más la integral de t sub j a t sub j más 1. Así está planteado en el libro. Okay. Entonces de aquí f de t y de t. Entonces aquí en lugar de, aquí le puse x, pero era t. En lugar de f vamos a colocar todo esto de aquí. Pero sería conveniente mejor simplificarlo aunque sea un poquito. Porque si no, estarlo escribiendo va a ser un poco más complejo. Entonces tenemos f sub j menos 1. Este primer término es menos k. El t sub j menos 1 menos t sub j es menos k. Y el otro es menos 2k. Y a este polinomio, este producto de dos términos lineales, le vamos a llamar L1 de T. Luego, tenemos FJ dividido entre, aquí sería K, y el otro sería menos K. Y el L2 de T. Y el tercero es F sub J más 1 dividido entre K y 2 por K. L3 de T. Entonces, ahora sí, sustituimos f por p e integramos. Entonces, como al final de cuentas, estos tres términos de aquí son las partes constantes, pues solo hay que integrar L1, L2 y L3 en el intervalo de tj a tj más 1. Entonces, hay que hacer esas integrales por aparte y luego sustituir todo. Entonces, primero hacemos la integral de tj tj más 1 de L1 de T. Entonces, TJ. Una pregunta. Sí. Este K que sus. Bueno, los K que, que sustituyó acá son. Es el tamaño de paso del método. Correcto. Correcto, sí. Debe haberse especificado, pero. Sí, son los tamaños de paso. Ok. Y aquí. Bueno, el L1 era este producto de acá arriba, el cual lo podemos expandir un poco para poder integrar más fácil. T cuadrado menos TJ más TJ más 1 por T más TJ por TJ más 1. Todo esto de T. Entonces esto nos va a quedar T a la 3 sobre 3. Menos tj más 1, t cuadrado sobre 2, y tj por tj más 1 por t. Esto evaluado desde t igual a tj hasta t igual a tj más 1. Ok, aquí toca una serie de simplificaciones, pero todo va a salir. Entonces, el primero es tj más 1 a la 3. Sobre 3. Luego tenemos TJ más 1. Por TJ más 1 al cuadrado entre 2. Más, y aquí va a quedar TJ por TJ más 1 al cuadrado. Ahora esto menos TJ a la 3 sobre 3. Y aquí quedaría más T sub J más 1. Tj cuadrado sobre 2 más tj al cuadrado por t sub j más 1. Ok, aquí hay unas, bueno, hay varias simplificaciones que se pueden hacer. En primer lugar, vean que aquí yo tengo t sub j más 1 a la 3, y de este producto
tengo un T sub J más 1 a la 3. Y lo mismo va a ocurrir con este T sub J a la 3 y este T sub J con este T sub J cuadrado. Entonces ahí va a haber el mismo estilo de simplificación y es prácticamente un tercio menos un medio aquí y un medio menos un tercio. Entonces queda menos un sexto de TJ más 1 a la 3 más un sexto de TJ a la 3. Ok, eso es lo primero. Lo otro es que tengo aquí TJ por TJ más 1 cuadrado y aquí también. Solo que aquí está dividido entre 2 y aquí no. Entonces tengo prácticamente 1 menos un medio. Aquí quedaría más un medio de TJ por TJ más 1 al cuadrado. Y lo mismo va a ocurrir con este término y este de aquí. Tengo TJ más 1 multiplicado por TJ cuadrado. Solo que, para hacer una corrección, este va con signo menos, porque es de la parte de abajo. Y entonces vamos a tener un medio menos 1. Entonces va a quedar menos un medio de TJ al cuadrado por TJ más 1. Y pues aquí parece que no hemos simplificado nada o que se va a poner fea la cosa, pero si saco factor menos un sexto, yo tengo T sub J más 1 a la 3 menos 3 veces T sub J más 1 cuadrado T sub J más 3 veces T sub J más 1 por T sub J cuadrado menos, este 3 ya no, menos T sub J a la 3. Y esto de la derecha es un producto notable, es menos, es T sub J más 1 menos T sub J a la 3. Entonces esto queda menos 1 sobre 6 K a la 3. Ahí está esa primera integral. Ahora hay que hacer lo mismo, pero con las otras dos. Entonces, sí lleva su tiempito, pero haciendo las simplificaciones despacio, pues sale. Entonces ahora hay que hacer la integral de TJ siempre. TJ más 1, esa integral no va a cambiar. Pero ahora de L2, que es la integral de TJ a TJ más 1 de T cuadrado menos, y pues bueno, sí, claro, claro está que para integración los gustos, ¿verdad? Así que si alguien logró integrar de manera diferente o simplificó de manera diferente, pues también se puede. Lo importante es llegar a esto. Lo más peligroso puede ser que hagamos la simplificación y que lleguemos a un punto en el cual no se simplifiquen los T sub J, porque a final de cuentas, en la fórmula no va a quedar ningún T sub J aquí, sino que solo los Fs. Así que lo único de tener cuidado es eso, de que no quede ningún T sub J, T sub J más 1, T sub J menos 1 volando por ahí. Solo hay que simplificarlo todo. Yo me refería, disculpe que lo interrumpa, yo me refería a que lo que hice diferente es, por ejemplo, si T sub J o T sub J más 1, antes de integrarlo, se puede poner como K al cuadrado por J más 1. Entonces, y haciendo eso, entonces le quedaría J, lo podemos poner como J al cuadrado más J por K al cuadrado. Y eso sería T sub J al cuadrado más T sub J por K. Y entonces, haciendo cositas así, se me simplificó todo. Ah, bueno, sí, eso puede ser una opción también. Sí, sí lo veo. No se me ocurrió en el momento, pero sí, se ve como una buena opción. Entonces, no, pero sí, aquí es para el gusto, como uno gusta simplificar, pero sí, creo que entendí la idea y sí se simplifica también de esa manera. Ok, entonces, bueno, ahora toca entrar a esta segunda integral. El L2 eran J menos 1 y J más 1. Ok, entonces, supongo más esto de aquí. Y bueno. Entonces, esto nos va a quedar una integral muy parecida.
Aquí lo que va a cambiar en esencia es la simplificación. Porque básicamente, como la integral es siempre desde t sub j, t sub j más 1 hasta t sub j, entonces cambian unas cositas. Si hubiese sido la misma integración que los nodos a utilizar, ahí sí hubiese quedado exactamente lo mismo. Bueno, una variación tal vez, porque hubiese quedado, lo que sí hubiese quedado es esto de aquí, la resta de los 2 a la 3. Pero vamos a ver cómo queda aquí. Entonces, tendríamos primero t sub j más 1 a la 3 entre 3. Luego, menos t sub j más menos 1 más t sub j más 1 por t sub j más 1 al cuadrado entre 2. Más t sub j menos 1 por t sub j más 1 al cuadrado. Ok. Y aquí, luego menos t sub j a la 3 sobre 3, más t sub j menos 1, más t sub j más 1, t sub j cuadrado sobre 2, más, y aquí tenemos t sub j menos 1, t sub j y t sub j más 1. Ok. Vamos a ver. En primer lugar, tenemos una simplificación que sí se va a repetir, que es la de este con este término. Entonces nos va a quedar menos un sexto de t sub j más 1 a la 3. Y también se va a, este también se simplificaría, este término con este otro. Okay. Entonces tendríamos más t sub j menos 1 por t sub j más 1 al cuadrado. Bien, ahora queda simplificar lo de la derecha. A ver. A ver, ¿cómo procedemos aquí? Yo tengo varias opciones, solo habría que decidirse por una. Puedo escribir este t sub j como menos k, o podría escribir este t sub j, podría escribir el t sub j como t sub j más k. Vamos a ver. Okay, vamos a al final de cuentas, de todas formas va a salir, solo me cuesta decidir por una. Cambiemos este t sub j menos 1 como t sub j menos k. Y también este. Entonces tendríamos menos t sub j a la 3 sobre 3. Más, y aquí tendría t sub j a la 3 sobre 2, ya multiplicando el t sub j por esto, más, o bueno, sería menos k por t sub j cuadrado sobre 2, más t sub j más 1 por t sub j cuadrado sobre 2. Y este de aquí tendría entonces más t sub j cuadrado
por T sub J más 1. Y por cierto, otra vez, este signo es menos. Entonces este quedaría menos. Y este sí quedaría más. K por T sub J por T sub J más 1. ¿Ok? A ver si me estoy dejando algo. Ok. Este es este. No, este. Luego el T sub J por este queda este de aquí. Luego el menos K, T sub J al cuadrado. Luego T sub J por T sub J más 1. Ok. Y esto. Entonces vamos a ver. Queda menos un sexto. T sub J más 1 a la 3. Y quiero ver si necesitaría cambiar este T sub J por T sub J menos K. ¿Cómo hace esas sustituciones de los K? Ah, bueno, el tamaño de paso, T sub J menos T sub J menos 1, siempre es K, el tamaño de paso. Entonces, de aquí lo despejo. Gracias. ¿Listo? Este que de momento lo voy a dejar así. De repente, si lo ocupo después, lo deshago. Entonces tengo esto más esto al cuadrado. De aquí me va, voy a tener el más un sexto de J a la 3. Y de aquí tengo el menos de J más 1 por TJ cuadrado de estos dos. Entonces me queda este y este. A ver. Y vamos a ver qué más hacemos. Entonces tengo menos K T sub J cuadrado sobre 2 más K T sub J más 1. Vamos a ver, tengo este me faltaría en este punto sub J. Ok, vamos a hacerlo así, a ver cómo queda. Voy a separar este como T sub J menos K. Y me va a quedar menos un sexto T sub J más 1 a la 3. Más T sub J por T sub J más 1 cuadrado. Este el término de K lo voy a poner a la derecha. Y a ver, más un sexto de T sub J a la 3, menos, y por cierto, este era, este término de aquí, si lo simplifiqué con este, debería de tener un medio aquí, que no se lo puse. Sí, falta un medio aquí y un medio aquí. Y lo mismo debería pasar con este. Correcto. Este le falta un medio también.
Entonces, t sub j más 1 por t sub j cuadrado entre 2. Entonces, de aquí ya tengo el término del producto notable de la potencia cúbica aquí, pero me quedan este menos k t sub j cuadrado sobre 2 más k por t sub j más 1, y el término que me sale de aquí, que es menos k t sub j más 1 al cuadrado sobre 2. Ah, bueno, ahí está. Ahora ya se ve. Bueno, no, yo ya lo veo. Entonces vamos a verlo ahora todos. Entonces tenemos el menos un sexto, tau sub j más 1 a la 3, más 3 veces, bueno, sería menos, para colocarlo bien. No sé, sería menos t sub j más 1 al cuadrado por t sub j, más, y aquí falta un 3, 3 veces t sub j más 1, t sub j cuadrado, menos t sub j a la 3. Ahí ya se ve el producto notable. Aquí el de la derecha, pues voy a sacar menos k sobre 2. Menos k sobre 2 me va a quedar t sub j cuadrado, menos 2 veces t sub j más 1, más t sub j más 1 al cuadrado. Entonces aquí queda menos un sexto de t sub j más 1 menos t sub j a la 3 menos k medios de t sub j menos t sub j más 1 al cuadrado. Entonces queda menos un sexto de k a la 3 menos k a la 3 sobre 2. Sí, ¿verdad? Entonces esto queda un total de, a ver, menos sextos y un sexto más, quedaría 2/3. Sí, para que quede 4/6. 4/6 de cada 3. Entonces, si todos los signos están bien, así está, así queda la segunda integral. Ok, y nos queda la última. La integral de t sub j más 1 de L3, de t. Y al final sería, ya una vez integrado, ya sabemos cómo va a quedar, t a la 3 sobre 3, menos t sub j, aquí sería, el de 3 es t sub j, a ver, es t sub j menos 1 y t sub j. Entonces, t sub j menos 1 más t sub j por t sobre 2 más t sub j menos 1 por t sub j por t. Y esto evaluado desde t igual a t sub j más 1 a t sub j. Entonces aquí vamos a tener que hacer unas simplificaciones parecidas a la última. Entonces vamos a tener t sub j más 1 a la 3 menos t sub j menos 1 más t sub j por t sub j más 1 más t sub j menos 1 t sub j más 1 menos t sub j a la 3 sobre 3, aquí faltó entre 2, aquí entre 3, más t sub j menos 1 más t sub j cuadrado sobre 2, menos t sub j menos 1 por t sub j al cuadrado. ¿Ok?
Y que vamos a hacer unas cuantas simplificaciones, varias van a ser parecidas a las que hemos hecho, pero otras cuantas no. Entonces, vamos a ver. Aquí podemos jugar un poco en sí, porque vamos a ver si bien es cierto. Para yo sacar un T sub J, a ver, este es J va al cuadrado. Para yo sacar un T sub J más 1 aquí y que se simplifique con el otro, yo podría escribir esto como T sub J. A ver, esto es exactamente T sub J, 2 T sub J menos K. Entonces, bueno, tampoco me sirve de mucho escribirlo exactamente así. Lo que voy a hacer es, a ver que se borre. A este T sub J le voy a sumar un K y ese K se lo voy a restar aquí. Entonces voy a tener que este término se va a simplificar como T sub J menos 2 veces K, que es este T sub J menos 1 y restándole un K extra. Y ese K extra que se lo resto se lo voy a agregar aquí y me va a quedar T sub J más 1. Y pues así voy a poder tener, este paso sí lo voy a escribir aquí porque es un paso que hay que notar, porque voy a tener T sub J menos 2K más T sub J más 1. Y ahora sí, T sub J más 1 al cuadrado sobre 2. Y vamos a ver aquí. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar todo en términos de T sub J y T sub J más 1. Entonces voy a tener T sub J menos K por T sub J por T sub J más 1. Menos T sub J a la 3 sobre 3. Más. Y a ver. Si aquí me conviene hacer el mismo cambio. Yo diría que sí. Vamos a ver, ¿me conviene hacer el mismo cambio aquí? ¿O me conviene hacerlo de repente al revés, expresar el J más 1? No, mejor así. Pero saben que este no lo voy a tocar, este lo voy a dejar exactamente así. A ver qué sale. T sub J al cuadrado sobre 2 menos T sub J más 1 menos 1 T sub J al cuadrado. Bueno, entonces de este término y el que va a salir de aquí con este, me queda de nuevo menos un sexto de T sub J más 1 a la 3. Luego, voy a tener un menos T sub J más 1 al cuadrado entre 2, y de aquí voy a tener más T sub J cuadrado T sub J más 1. Así. Y el término de K me lo voy a reservar porque lo voy a poner a la derecha. Lo voy a escribir aquí nomás de una vez. Entonces, más 2 veces K. El 2 se va a cancelar. Va a quedar K por T sub J más 1 al cuadrado. Bien, aquí. Menos K por TJ. TJ más 1. Y de aquí se va a simplificar este con este. Menos TJ a la 3 sobre 6. Y con
Entre estos dos también se va a simplificar algo. Tengo t sub j más 1 por tj cuadrado, así que va a quedar simplificado como menos. A ver, ¿dónde está el en medio? Aquí. Entonces, sí va a quedar como menos tj menos 1 por tj al cuadrado. Ok. Y este falta el entre 2. Está. Ok, ahora vamos a ver. Para ir completando los términos, tengo el t sub j más 1 a la 3, tengo el t sub j más 1 cuadrado, tengo el t sub j más 1 y tengo este a la 3. Solo que este no está dividido entre 2. Puedo separarlo como dos mitades, me sirve, pero vamos a ver. Sí, hoy, por la pregunta que me hacen, sí, hoy habría clase de álgebra lineal. Okay. Bueno, vamos a agrupar así. Y una vez, menos un sexto, t sub j más 1 a la 3, menos, pero este menos me incomoda aquí, porque no quiero menos. A ver. Creo que no debía haber hecho esta simplificación que está haciendo correo ahorita. Me está revolviendo un poco las cosas. Vamos a ver. Tal vez si cambio este T sub J menos 1 por T sub J más 1 menos 2K. Ahí sí. Sí podría. Ok. Entonces voy a tener T sub j más 1 cuadrado sobre 2, T sub j cuadrado, T sub j más 1, más K, T sub j más 1 cuadrado, menos K, T sub j más 1, y de aquí vamos a tener menos T j cuadrado, tj más 1 sobre 2, más t sub j cuadrado, por acá. Ok. Creo que voy a tener que revisar alguna parte de los signos porque
Aquí me falta un 2. Pues si no, en los otros me hace falta un medio. Y aquí no me están alternando los signos. Este debería quedar positivo. Y de hecho este también, pero este está negativo. Solo porque no lo he simplificado. Este sí tiene que quedar positivo. Creo que tengo unos cuantos errores de signo que buscar en este rato. Pero bueno, básicamente estamos yendo ya a esta hora de clase. Pero bueno, ya prácticamente este ejercicio ya está. Solo hay que tener bastante cuidado, buscar, ver que no sucedan estos errores de signo. Buscar bien la simplificación. La vamos a continuar mañana exactamente en este punto. Ni siquiera lo voy a modificar. Si encuentro los errores, se los voy a decir. Pero así como está, de aquí vamos a partir mañana. Pero después de eso, prácticamente con las cosas simplificadas, porque ya el segundo nos dio esto. Y el primero nos dio esto. Entonces, de aquí, ya está bastante más cerca de esto. Porque al final de cuentas sería cada uno de esos multiplicado por uno de estos términos. Cada uno de los polinomios, las integrales multiplicadas por estos coeficientes y después sustituirlo ahí. Entonces toda esa combinación de coeficientes con, ¿cómo se llama? Con las integrales, nos va a quedar esta expresión de acá. Yo siento que ya casi estamos. Solo tengo que revisar unas cosas. Ok, está bien. Voy a checar lo que mandaron por Telegram para ver si ayuda en la simplificación. Pero bueno, el caso es que aquí todo el lío era hacer las integrales o ir simplificando las integrales porque de ahí ya casi está. Entonces mañana empezamos haciendo lo de que es A estable. Eso no es mucho problema porque este quedaría Y sub J más 1. Y sub J y Y sub J menos 1. Entonces de ahí se arma la cuadrática y de la cuadrática se sacan las dos soluciones y vemos si es estable o no. Esta parte de estabilidad es bastante rápido. Creo que en unos 20 o 25 minutos se hace. Entonces terminamos de ver eso mañana. Por lo demás yo los dejaría por aquí. Entonces que tengan feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Lee. Gracias.